ojalá que nadie me vea, carajo. Yo sé que chamba es chamba y todo trabajo es digno, pero de todas maneras, pues, me da roche que me vean así como guachimán de cine. Menos mal que estoy lejos de la casa del soldado Ryan, porque ese Samu es más rajón, más maletero. Y encima me han dicho que voy a tener una pareja acá como guachimán. ¿Quién me tocará? ¡Uy, no! ¡Pucha, qué piña! Caramba, gusto verlo. Jefe, no me digas que le han dado de baja y se ha venido a ver una película acá al cine. No, mira, soldado Ryan, mira, tú eres mi hermano. A ti te tengo que ser, la verdad, tengo que ser sincero. Pepatas. Tú sabes que la calle está dura, Sambo. Recontra dura. ¿Ya? Y uno se la tiene que buscar. Sí. Y en mi día de franco vengo a trabajar como guachimán de cine. ¿Ah, sí? Punto, se acabó. ¡Ah, suma, qué suerte la mía! Dios, es grande. Yo también estoy en la misma. Ah, no te creo. A mí me toca cuidar aquí en el cine también. Pucha, no sabía que iba a encontrar suerte, jefecito. Papiño, soy. ¡Qué lindo! Ya. Gracias. O sea, que estamos en la misma. Sí, ya sabes lo que hay que hacer, ¿no? Claro, pues, cuidar acá en el cine. Cuidar, nada. Para que entre la gente a ver la película, ya. Tiene que mostrarnos su carnet de vacunación. Ah. Con las dos vacunas, ¿eh? ¿Las dos vacunas? Por supuesto. Entonces, a chambear. A chambear, se ha dicho. Listo, mi jefe. Oye, ¿y esa chica que viene ahí? Ya. A su madre. Esas son las primeritas, ¿sabes? Sí. Arrancó la chamba. Sí, óigame. ¿Qué hacen? ¿Qué fue? A su madre, jefe. Disculpe, chamba, podemos pasar. Con mucho gusto las voy a dejar pasar, señoritas. Siempre, siempre y cuando nos enseñen su carnet de vacunación. ¡Carnet de vacunación! Ay, chama, yo le dije que traigan su carnet de vacunación. ¿De dónde, señorita, usted? ¿De qué parte? ¿De qué país? De Venezuela, somos de Venezuela. ¿Ando charapa? No, señor, somos de Venezuela. Charapita. Su dejo, charapita. Bueno, señorita, la... Sí. Ay, papi, por favor, déjanos pasar, papi. ¿Qué? ¿Papi? Sí. O sea, que me ha taquicar. No, tranquilo. ¿Qué pasa? No, disculpa, ¿sí? Amiga, tú no eres Fátima Segovia. Sí, ya me descubrió. Yo sí sé que yo soy. Claro, pues, señor, hijita. Tú acabas de abrir tu OnlyFans, ¿sí o no? Sí, así es, señora. Y justo, mire, tengo dos suscripciones gratis para que se suscriban a mi OnlyFans. ¡Ay! Por favor, hacerle. Se me hizo Señorita, disculpe, nosotros ya somos gente adulta. ¿Cómo hacemos para...? Ya, mire, aquí está mi foto en la curvita, justo. Sí, ahí. Ya la vi, así. Ya, sí. Ahí está la clave. La que está sin pompón, esta es la clave. Ay, 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 le das en la laptop, tienes la clave, la pones ahí y listo, entras gratis a mi suscripción. ¡Gratis! Ah, perfecto. Sí, hoy día, ya, sí, déjame... ¡Ay! Ay, 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 tranquilo. Le dio ese pompón. Muy bien. Así que ya podemos pasar entonces. Por supuesto que pueden pasar, no hay problema. ¿Y su carnet? ¿Su carnet? ¿Carnet? No podemos carnet acá, páselo. No, pase. Por favor. Nos doblamos, ¿ah? Hoy día sí. No veo la hora de llegar a mi casa. Yo tampoco. Hoy día la pepeo a mi señora y yo, una yo hora, por lo yo menos. Yo me llevo la lacto al baño. Uf, ahí la veo. Una hora. Oye. Esa que viene ahí no es Lucianita y el pato. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al cine. Disculpe, ¿tú no eres Lucianista Soprefuster y el pato? Bueno, la verdad, así es. Así somos. Caramba, o sea que ya no ocultan su romance. ¿Ah? Bueno, la verdad. Salen en pareja ya. ¿Sí? Bueno, la verdad, ¿para qué ya ocultarnos si ya toda la gente nos se ha empallado? Claro, y así nos queremos mucho, ¿verdad, mi amor? Sí, besito, en el pico, besito.
A ver, un piquito. ¡Ay, qué lindo! Ya, dime, ¿y el muchacho es tranquilo, es movido, cómo es? Bueno, la verdad es un poco inquieto. Inquieto, ya. Bueno, mira, le voy a comentar. Lo que pasa es que la otra noche estuvimos tomando unos vinitos. Ya. Y entonces él ¿te gusta el vinito a ti? Sí, la verdad, sí. Ya, así es la zona tú. Claro. Sí, ya me han contado ya ahí. Sí, sí, sí. Y entonces, ¿qué pasó? De que él estaba mirando una silla, pero muy coquetón, ¿sabes? ¿Una silla? ¿Una silla? ¿Y para qué miraba coquetón a la silla? No entiendo. Porque la silla tiene cuatro patas. ¡Tienes un chiste! ¡Tienes un chiste! Recién la agarré de morado, ya, las cuatro patas, claro, ya. ¿Y? Bueno, ha traído su carnet de vacunación, ¿no? ¡Oh, ya! El amor. Sí, pues los muchachos. Claro. Bueno, sí, mira, aquí está el mío, mi amor. A ver, por favor. Sácalo el tuyo. Sí, están las dos vacunas acá. Está bien. Ahí está de mi novio. Así. Está bien, este tiene de moquillo y parvovirus, mira. No, por lo que sabe. Pues. Claro, ya, muy bien. Ya para después, ya. Está bien, puede pasar, gracias. Está bien. Oye, tengo linda pareja. Sí, está bien enamorado, se nota, ¿no? Bonita pareja, me ha gustado. Oye, chicos. ¿Y ese pata que viene ahí? Ese no es el pituco, chico, de Lima. Este es el pituco de Lima, que andaba en Moquegua. Párate acá, compadre. ¿Dónde vas tú? ¿Cómo que dónde voy, loco? ¿Sabes que estoy yendo al cine? Estoy yendo al cine. ¿Tienes ya tu carnet de vacunación, compadre? Claro, al toque. ¿Pero qué me ha dicho? ¿Qué? ¿Tu carnet de vacunación? Yo no necesito carnet de vacunación, loco. ¿De qué? De vacunación. ¿Sabes por qué? Te voy a explicar. ¿Cómo que estás loco? Que yo no necesito carnet de vacunación. Eso es para gente de usted de pueblo. ¿Qué? ¿De pueblo? O sea, quiero entenderte. ¿Tú cómo sabes que yo soy de pueblo, co***? Tranquilo, jefe. ¿De dónde sacas eso? Tranquilo. Son gente de pueblo, mira. La gente como yo de clase, yo ya vengo con el sistema inmunológico ya recargado, ¿me entiendes? La gente de sangre azul como yo... ¿Sangre azul? Ya no le entra el virus, o sea, ya no necesito ni una vacunación, loco. Ya, mira, compadre, a mí tu sangre me llega al p***, compadre, ya. Está bien. No vas a entrar, compadre. ¿Qué? Déjame entrar. No vas a entrar, ¿qué pasa? ¿Qué tiene? ¿O no me toque a mí? Mi ropa de marca, ¿qué tiene? ¿De marca? ¿Qué marca de choro que te la venden seguro, compadre? Claro, pero ¿sabes qué? Enséñame tus papeles. ¿Qué? Ahorita, enséñame tus papeles. ¿Sabes qué? Eso es lo malo de tratar con gente de otra clase. Enséñame tus papeles. ¿Qué papeles te voy a enseñar yo? ¿Por qué te voy a enseñar papeles? ¿Sabes por qué te lo pidió? ¿Por qué? Mira, te voy a explicar. A ver, explícame. Porque soy de Lima. ¿Ya? Soy pituco. ¿Ya? Tengo clase. ¿Ya? Y tengo dinero. ¿Ya? ¿Ya? ¿Y qué? ¿Tú qué dices? No, oye, estás loco. Voy a pasar, ve. ¿Qué vas a pasar? ¿A dónde vas, compadre? ¿Qué? Mira, ve, yo no soy pituco, no soy de Lima y soy un coche. Ya fuera. Que le tenía una gana de esta porquería, jefe. Y viene con que yo soy pituco. Oye, el zorrito Runrun y su cuidador. ¡Oh! Del Parque de la Leyenda. ¡Ay, qué bacán! El zorrito Runrun. Ah, mira, qué bonito. Qué bonito, ya. Runrun. Mira, qué bonito, Ya acá. ¿Ya lo conocías, no? Sí, yo lo conocía, lo he visto en la televisión, jefe. Ah, caramba. ¡Qué bacán! Qué gusto. Mira, lamentablemente, hermano, soy sincero, nos hemos alegrado de ver al zorrito Runrun, pero aquí al local no entran animales, compadre. Claro. ¿Pero por qué, jefe? Ni grandes ni pequeños. No, ¿qué es, jefe? No, aquí. ¿Ni grandes ni pequeños? No. Claro, puede ser un animal más grandecito. Ah, ya, por eso. No, jefe, pero él tiene su carnet de vacunación al día. ¿Ah, tiene carnet? Sí. ¿Carnet? Claro. ¿Está vacunado? Está vacunado, tiene sus dos dosis todavía. A ver. ¿Tiene sus dos dosis? ¿Ah? ¿Qué cosa? ¿Tiene su...? Así. ¿Ah, oye, acá dice que hace TikTok, ¿es cierto eso? Sí, también. A ver, ¿qué va a hacer su TikTok? A ver. Ya, Rundú. Su colita, qué bonito. Está bien, compadre. ¿Qué cosa? Ahí viene su jefe, ¿qué? Mi jefe. Mi jefe. Uy,
Lima. ¿Qué tal, compadre? Bienvenido, señor presidente. Buenas, queridos compatriotas. Disculpe, pero ¿para qué viene al cine usted? No, bueno, la verdad quería saber cómo está la película. ¿Cómo para qué vengo? Yo la verdad que en Palacio estoy muy aburrido. ¿Aburrido? Me canso, encima me estreso. Si no le gusta estar detrás del pupitre, creo que la aburrida. No, ya ese pupitre ya me está borrando las cuatro letras de atrás, ya, por favor. Ya. Y por eso vengo al cine a relajarme, a desestrozarme y qué? Estar feliz. ¿A qué? A relajarme, a desestrozarme. Claro, ya, creo que me quieren corregir. No, para nada. Pero ¿para qué viene al cine? Claro, por seguridad, porque no ve en su casa Netflix. Lógico. Oiga, ¿usted está loco? ¿Por qué no? ¿Usted no sabe que ese Franklin ya le ha puesto impuesto a esa vaina? Claro. Además, yo no tengo por qué estar apoyando películas de otros países, señor, extranjera. Primero lo nacional, señor, por favor. Mire, señor presidente, no le hagamos larga. Sí. Escúcheme, señor. Por un tema de no seguridad. No más Netflix en un país del hueco, por favor. No más Netflix en un país del hueco, sí. Está bien. Sí. Señor presidente, para no hacer la larguita, mire, ve, solamente por seguridad. Dígame. Para certificar que usted es el presidente. Sí. Ya porque han venido varios con sombreritos. Soy el presidente. Sí, pero solamente por seguridad. Usted tiene que hacer algo para demostrarnos que es el presidente. Claro, buena idea. ¿Quiere que haga algo todavía? Sí, algo. Dese una vueltita por ahí. Piense bien. Bueno, deme un momento. Un momento, caramba. No, deja, ahorita se le ocurre algo. ¿Qué cosa? Pero ¿cómo no lo van a creer? Yo soy el profesor. Es un jefe muy loco. Ay, Dios mío. Señor presidente. Sí. ¿Y? Mire, ve, la verdad no se me ocurre nada, señor. No se me ocurre nada. Bienvenido, señor presidente. Gracias, muy bien. ¡Qué lindo! ¡Eso! ¡Oye! ¡No! Ese que viene ahí no es el activador. ¡Él es mi jefe! Acá tiene la cara de venir hasta acá, no sea mal. Y viene bailando también. Sí, te todo el día baila. ¿Qué te sientes? Compadre. ¿Qué pasa, compadre? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Al cine, pues, hermano, a ver la película. Ya, pero tienes que tener tu carnet de vacunación. Lógico. ¿Ah? Tienes que estar vacunado con las dos dosis, ¿ah? Las dos dosis. No hay ningún problema, se voy a entregar porque si se molesta. Si tienes el carnet, entra, si no, no. Si no, no, claro. Ahí está, jefe, verifique. Está, papá, tranquilo, nomás. A ver. ¿Qué hice acá? María. Rosa. Marta. Sonia. ¿Qué es esto? No, perdón, compadre. Lo que pasa es que... No, me he confundido, extendí mi carnet. ¿Qué es eso, entonces? Este es el carnet de todas las chicas que yo he vacunado, más bien. Más rico que la... Ya, rapidito. Identifícate, me compadre, una vez. Ya. Identifícate, ¿por qué? ¿Y el carnet, me compadre? Pero, compadre, me he olvidado, pues. ¿Cómo que te has olvidado? Fácil, mira, yo vivo acá cerca. Pero, hijo, tú eres muchacho. Tú eres joven. Si vives cerca, trae el carnet y entra normal. Escúchame, vamos a hacer una cosa. Yo vivo acá a la vuelta a 6 cuadras. Aquí, la Marina 765. La Marina 765. Regreso al toque nomás. Ya, que saca un paso la Marina 765. ¿Qué número dijo? ¿Cómo? A su casa, mijo, que iba a ir. ¿A qué número? Ah, que vive acá en la Marina 765. La Marina, cerquita, 765. ¡Mi casa, con...